Gracias, Michael. Muchas gracias por la oportunidad para moderar la sesión de hoy. Voy a iniciar, si me lo permiten, con esta reseña. Vamos a tener una introducción de la Laguna Salton y sus emisiones de polvo durante 10 minutos y luego escucharemos de nuestros ponentes, Amato Evan, Brian Schmidt, Jessica Humes y Steven García y luego tendremos una breve... Serie de preguntas y respuestas. Si tienen dudas durante las ponencias o la introducción, por favor, indíquenlas en la ventana de chat o en la ventana de QIA preguntas y respuestas para entonces elevarlas a nuestros ponentes. Así que utilicen el icono de QIA preguntas y respuestas para poder moderar las preguntas del público. Gracias. En el día de hoy vamos a hablar de la Laguna Salton. Me imagino que la mayoría de ustedes están familiarizados. Esta la laguna es la segunda más grande al oeste del río Misisipi y está cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en el estado de California. Es una laguna bastante extensa. Y nos preocupa porque se está reduciendo por decisiones de gestión hídrica y mayor conservación de agua en el Valle Imperial. Durante la última década, más o menos, se han reducido sus dimensiones, lo cual ha llevado a exposición del lecho conocido como playa o playa expuesta. Y, perdón, en muchos casos es una fuente importante de polvo. Es alrededor de 29 millas cuadradas de playa expuesta actualmente, que sin gestión, que genera emisiones de polvo en la cuenca atmosférica de la Laguna Salton. Perdón, esta es solo una imagen para ilustrar cómo se ve si no han visitado la Laguna Salton y no han tenido oportunidad de ver estos lechos desecados. Verdaderamente es algo peculiar, porque son enormes extensiones territoriales donde se ha reducido la laguna, exponiendo estas playas y para demostrar el motivo de la inquietud como fuentes de polvo. Es que aunque estas superficies son dinámicas, que aún distintas funcionalidades en distintas temporadas del año, incluso distintas horas del día tengo un breve video tomado en 2018 que les permite ver en ocasiones por qué está tan suelta la, en ocasiones que está tan suelta la arena, perdón, y por eso son fuentes importantes de polvo si se presentan las condiciones correctas. Y eso nos preocupa por distintos motivos, pero el principal que preocupa a mucha gente es en materia de calidad del aire. Particul materia particulada o partículas suspendidas se transportan en el aire y personas que respiran aire con muchas partículas pueden tener afectaciones en la salud, entre ellos asma o enfermedades cardiovasculares y por lo general resultados menores en su salud al estar expuestos durante su vida. Así que la contaminación por materia particulada es una problemática que puede generar problemas de salud entre comunidades. La laguna Salton está ubicada en el Valle de Imperial y es una zona en que históricamente han estado en incumplimiento con las normas atmosféricas, como pueden ver los valles de Coachella e Imperial fueron zonas de incumplimiento, es decir, no cumplen con las normas de calidad del aire para materia particulada, esto incluso antes de que la laguna Salto comenzara a reducirse. Así que es una fuente importante de polvo en una zona que ya enfrentaba dificultades en cumplir con las normas de calidad del aire en lo que respecta a materia particulada. Estos son algunos de los ejemplos que para ilustrar la mala calidad del aire, esto es un artículo que indica las visitas a urgencias en el condado de Imperial versus el estado de California. En menores de edad, de 5 a 17 años de edad, vemos aquí las visitas a salas de urgencias relacionadas con asma, que es un indicador de mala calidad del aire. Entonces, en resumen, es una región donde se está reduciendo, retrocediendo esta laguna que era enorme y está exponiendo esta playa que es una fuente importante de emisiones y que potencialmente podría empeorar la calidad del aire. Así que hoy nuestros expertos nos, nos indicarán un poco más respecto a las técnicas de mitigación, las fuentes de polvo y el futuro del control de las emisiones de polvo. Dicho lo anterior. Voy a presentar a nuestros ponentes, voy a presentar a todos nuestros ponentes de inicio y luego permitiremos a cada quien iniciar con sus ponencias. De nuevo, si tienen alguna duda, por favor indíquenla en el icono de QIA o en la ventana de chat. Nuestro primer ponente es el doctor Amato Evan. El doctor Evan es profesor de ciencias climáticas en la Universidad de California, San Diego. El grupo del doctor Evan estudia los procesos en la atmósfera. Y en la superficie planetaria, entre ellos trabajando para entender el polvo en la atmósfera. La labor reciente del doctor incluye modelación y medición de tormentas de polvo, polvaredas, en la cuenca de la Laguna Salton. El día de hoy, el doctor Evan proporcionará una reseña conceptual de emisiones de polvo y una reseña de investigación reciente en la Laguna Salton. Después de ello, escucharemos de Brian Smith y Jessica Humes. Brian Smith es científico de cuantitativo del suelo y argónomo en formación ambiental Con experiencia en playas de lagos alrededor del mundo. Pride consultó en mitigación de polvo en Laguna Salto durante 15 años y hoy nos presenta una reseña de tipos de suelo y emisiones en distintos sitios y pronóstico de emisiones futuras de la Laguna Salto. Jessica Humes le va a presentar y ella es la gerente de proyectos ambientales en jefe en el Distrito de Regación de Imperial, a cargo de las mediciones. Eh, en la sección de mitigación, así como la cuantificación, el, perdón, el convenio de cuantificación de sedimentos. Y después escucharemos a Steven García, quien es ingeniero en jefe en el Departamento de Recursos Hídricos del Estado de California y coordina el diseño de ingeniería e implementación de proyectos de supresión de polvo y mejoras en vegetación en la Laguna Saltan como parte del programa de gestión de dicha laguna. Hoy Steven nos hablará de técnicas de gestión de polvo. Previo y posterior al tratamiento y gestión. Dicho lo anterior, dejo de compartir pantalla y les cedo la palabra al doctor Evan. Muy bien, gracias. Voy a poner esto en modo de presentación. Muy bien, excelente. Gracias por esta oportunidad para acompañarles y asistir a este taller o seminario en línea. Para darles una reseña de la labor que he estado realizando en la laguna, en la región de la Laguna Salton. De nuevo, soy profesor en el Instituto Scripps de Oceanografía, que forma parte de la Universidad de California, San Diego. Y específicamente mi interés es en polvaredas o tormentas de polvo. ¿Y qué es una polvareda? Aquí vemos una ilustración de una polvareda, un video de una polvareda que tomé hace un par de meses con un alumno, cuando estamos justo. Visitando justo al oeste de la Laguna Salton. Y aquí lo que observamos es a lo largo de esta playa expuesta como arena está siendo transportada por el viento cerca de la superficie y desplazándose a lo largo de este arroyo seco. Y si lo visitaran, este, el, 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 la arena es, son, es materia más gruesa. El polvo es materia más fina, y si estuvieran para donde estaba yo, parecen que Todas las partículas están cerca, cercanas a la superficie, pero hay partículas más pequeñas que pueden sentir en sus oídos o entre los dientes. Este es el polvo, con diámetros de alrededor del de grosor de un cabello humano o incluso hasta 100 veces menores. Y necesitamos para una polvareda varios ingredientes. Uno, una fuente, como este arroyo seco de materia fina que puede transportarse por el viento. Los arroyos secos y los lagos o playas expuestas de lagos secos son una buena fuente. También están fuertes vientos, como pueden observar por el viento de la vegetación en el fondo de este video. O se necesita algún tipo de energía, es decir, para que libere de la superficie esas, esa materia depositada. Y también estamos materia seca. Si el suelo está húmedo, entonces no se suspende en la atmósfera. Y los desiertos son muy buena fuente de superficie seca. Si en la superficie no queremos nada que obstruya el viento, pudiera ser vegetación, rocas, cualquier tipo de superficie no emisora. De nuevo, en este caso, tenemos todos los ingredientes presentes: viento, una superficie seca, una fuente extensa de sedimentos que pueden suspenderse y una área bastante extensa donde el viento puede acelerarse y elevar estas partículas a la atmósfera. Y en el estado de California las polvaredas uh, son una situación permanente. Tengo aquí un par de tormentas de polvo polvaredas. Tenemos una que está trasladándose de noroeste a sudeste en el Valle de San Joaquín, en la parte superior derecha en las sierras, en el Valle Owens, donde pueden observar el polvo. Parece casi humo, de hecho, elevándose de la atmósfera debajo de estas nubes, y es, de, de hecho, polvo. En la parte inferior derecha vemos una imagen de una polvareda famosa que ocurrió en Bakersfield, si no me equivoco, en 1977. Una polvareda violenta con vientos de hasta 100 millas por hora y que generó un muro de polvo, como pueden observar en la imagen. Eh, probablemente... Tenía una elevación de varios kilómetros, no sé, 6-7 mil pies en comparación, de extensión vertical. Uno de los casos más extremos de polvareda o tormenta de viento que, haya, que se haya grabado en la historia, al menos en América del Norte. Y me imagino que la región de la Laguna Salton pudiera ser una de las más polvosas. En 2019. Hice una visita de campo al recuadro que ven en color más o menos durazno por mi interés en las polvaredas o tormentas de polvo. Quería ver cómo cambiaba el entorno. Y desde un punto de vista más académico, podemos aprender mucho sobre las polvaredas alrededor del planeta Tierra mediante estudiar lo que está ocurriendo en esta región en particular. Ahora de nuevo. En la Laguna Salton hay muchas polvaredas, es uno de los lugares con más polvo en California y tal vez en América del Norte. Y con nuestras mediciones, que incluyen mediciones tanto meteorológicas y de aerosoles, que es un término genérico para referirse a cualquier partícula suspendida en la atmósfera, pero no solo en la superficie, sino en toda la profundidad de la atmósfera. Y utilizamos estos datos para indicar grandes polvaredas o tormentas de polvo y de 2020 a 2022 calculamos que había cada seis días una polvareda lo cual es un número sorprendentemente elevado de tormentas de polvo polvaredas de nuevo esto en el sitio que visité y si entramos en más detalle yo las clasifiqué como tormentas de invierno o de verano-otoño. Y esto nos indica quién se vería afectado por estas tormentas y eh, cómo podrían cambiar futuro. ¿Y a qué me refiero con estas polvaredas de invierno, tormentas de polvo de invierno? En la parte central pueden ver la Laguna Salton y pueden ver el polvo que se está transportando sobre la superficie de la laguna y pueden ver que es polvo porque es un poquito más café la imagen. Y también hay polvo alrededor de la región desértica a su oeste, viajando hacia el sur por las zonas agrícolas. También simplemente es más difícil de ver en imágenes satelital. Es más fácil observarlo cuando cruza por encima de algo más oscuro, como la Laguna Salto, ¿no? ahora del lado izquierdo, con sus manos pueden ir siguiendo esas nubes. Y eso les indica que las nubes están moviendo. En una dirección ciclónica le denominamos, es decir, contra las manecillas del reloj. Es el mismo de tormentas de invierno y primavera que ocasionan precipitación en los rangos montañosos de occidente o las sierras. Y cuando afectan las, la parte más oriental, en este caso, cruzan de esa parte costera donde hay muchas precipitaciones y una vez que superan las montañas, ahora han eliminado gran parte de su humedad, sigue habiendo vientos fuertes sin embargo, y viento frío relacionado con la tormenta, pero ya no las precipitaciones, la lluvia. Y de nuevo, ese es un muy buen ingrediente para una polvareda. Fuertes vientos y todo seco. La mayoría de las polvaredas o tormentas de polvo en la región son similares a estas, asociadas. A patrones sinópticos del tiempo se les denomina estos patrones de tormentas que se trasladan por el estado. Y cabe mencionar que estos son los tipos más frecuentes de polvaredas o tormentas de polvo asociados con vientos que viajan de norte a sur o de oeste a este. Así que si sucede que usted vive al sur o al este de estas zonas emisoras de polvo, serían los más afectados por este tipo de polvaredas. Ahora en contraste, el otro tipo de tormenta que tenemos es lo que denominamos un, una tormenta de verano, conocida como Habub, de julio a septiembre, pero también pudiera ser agosto y a veces tan temprano como junio. Y son tormentas muy, traba, muy traumáticas, estos Habubs. La zona de la Laguna Salton es una zona de monzones, es decir, Aire húmedo se atrae del Golfo de California, del Mar de Cortés, hacia la cuenca de la Laguna Salton, y bajo las condiciones correctas, todo es humedad y aire cálido genera un sistema conductivo enorme al que tenemos estas tormentas que se precipitan sobre el desierto, y esa lluvia, porque es en una zona árida, se evapora y al evaporarse se enfría. Que cae al suelo de manera precipitada y crea un área de altos vientos que se propagan de manera radial desde el centro de esa tormenta, y si esos altos vientos, esos vientos superficiales tan fuertes, cruzan una parte seca de tierra, generan polvaredas. Este es un Habub de octubre del año pasado, en el que vemos un frente de polvareda muy bien definido. La parte frontal de la tormenta de polvo que pueden observar en café por encima vemos nubes y en la parte posterior de la imagen ven un área enorme de nubes menos estructuradas que se ven más algodonosas por decirlo así que esa es la tormenta tempestad que lo originó y aquí estamos viendo hacia el sur en la laguna Salto y el viento está viajando hacia el norte, en este caso, hacia el Valle de Coachella. De hecho, esta tormenta en particular terminó en Palm Springs. Y fue la polvareda más grande que al menos yo haya visto en esa zona, trasladándose hacia el norte, hacia el Valle de Coachella, al menos en los últimos cinco años, que he estado tratando de prestar atención a las características de estas polvaredas. Pero es muy importante entender de estos haboobs que este tipo de tormentas acompañadas de polvareda es que en estas tormentas de invierno el viento proviene del oeste y del norte en los abus puede ser de cualquier dirección pueden trasladarse de sur a norte de norte a sur a veces estas tormentas se generan más cerca de la frontera entre arizona y california y se trasladan hacia el oeste por la región de la laguna salton o de oeste a este son muy difíciles de pronosticar por su alta variabilidad tanto en una temporalidad horaria como por temporada del año y una de las preguntas más pertinentes en la labor que quiero lograr en la laguna Salton es la siguiente. Si la laguna Salton se está reduciendo, ¿habrá más polvo expuesto? Y esta es la respuesta más sencilla, porque como si otros ejemplos sabemos, si tomas un lago en una zona árida y lo desecas, se generan polvaredas. Es simplemente un lugar idóneo. Para tener vientos fuertes y un suministro de sedimento fino que puede elevarse a la atmósfera. Y este es el caso en la laguna seca de Owens, eh, en las sierras, que era una laguna, y eh, a fines del siglo XX, el escurrimiento se derivó hacia Los Ángeles, lo cual ocasionó la laguna seca de Owens, y es una excelente fuente de polvo. Hay, Muchos esfuerzos para tratar de gestionarla, sin embargo, sigue siendo una fuente de emisión de polvo y emite una cantidad enorme de polve, polvo si no se emprende actividades de gestión. Y esta es una imagen de una de estas polvaredas o tormentas de polvo. Ven cómo se eleva del suelo esta, este polvo blanco que es de la playa expuesta que se está elevando a la atmósfera y que está topando con estas nubes lenticulares. Este es el mar Aral, como otro ejemplo, que solía ser uno de los cuerpos internos de agua más grandes del mundo en Asia Central y a fines de los 70 la Unión Soviética decid decidió derivar agua de escurrimientos de los Himalayas a las zonas áridas alrededor del mar Aral para cultivar algodón. Lo ocasionó una reducción de los escurrimientos a la, al mar Aral, y ahora en los 2000 ese mar sureño de Aral se dividió en un, su parte oriente y occidente, y hoy la parte oriente se ha desaparecido. De nuevo, una enorme superficie con material fino, bastante llano, sin vegetación, y por supuesto... Se vuelve una fuente sumamente importante de polvo para dicha zona. Y aquí estamos viendo una polvareda, tormenta de viento generada por fuertes vientos. Y aquí pueden ver cómo se eleva de la superficie el polvo por la textura que observamos en esta imagen satelital, así como esta nube blancuzca que esencialmente se está generando del lado derecho de la imagen y viajando hacia la esquina inferior izquierda. Y entonces la pregunta más pertinente sería, ¿qué tanto aumentará la emisión de polvo? Al reducirse la laguna Salton, habrá más polvo, al menos en las zonas donde no se está llevando a cabo ninguna gestión. Y algo que podemos hacer es tomar medidas satelitales. Es sumamente difícil identificar tendencias. A través de, en el caso de eventos o incidentes meteorológicos en la Tierra, porque hay mucho ruido, hay muchas situaciones de tiempo, mucha variabilidad, y en particular en materia de polvo es sumamente difícil de medir por muchas razones. Y las imágenes satelitales nos permiten hacerlo de manera homogénea. Y lo que vemos aquí es una serie temporal de qué tanto polvo hay en la cuenca en dos satélites, uno indicado en los círculos azules y los del otro satélite en esto, indicada por estos triángulos marrón. Y en el eje vertical se indica si hay, está aumentando o disminuyendo el polvo. Y lo que vemos por estas dos imágenes de satélite en el periodo 2003 a 2018 es que ha habido un aumento en el polvo a tal grado de que estimaríamos que se ha duplicado el polvo en la zona en esta escala temporal de 20 a 30 años, lo cual es bastante dramático. Ahora advierto que estas medidas hay que tomarlas con su con cierta cierto cuestionamiento, tal vez bastante cuestionamiento. Como ven, la serie solo va hasta 2018, porque entonces empezaron a tratar de resolver este problema para mí, tomando datos satelitales sobre la zona. No nos va a brindar nada confiable. Tendríamos que hacer mucha labor con estos datos satelitales para tratar de identificar esa señal de polvo. Y bien, sabemos que está aumentando el polvo. Y tenemos al menos una estimación que indica que está aumentando de manera dramática. Y entonces la pregunta pertinente para mí sería, ¿en dónde cambiaría más? O de manera más específica, ¿quién sufrirá los mayores impactos? Y esas son preguntas sumamente difíciles de responder. Hay cierta tendencia, he notado, a suponer que, bueno, tenemos... Estaciones de monitoreo de PM10 y tal vez las mediciones de PM10. Son instrumentos, una serie de instrumentos, perdón, que tenemos en la región que están midiendo uh, polvo suspendido, partículas muy pequeñas. Y aunque esos instrumentos son útiles, en realidad no nos arrojan el tipo de información que necesitamos aún. En ocasiones no funcionan, y a veces estos instrumentos terminan fallando durante las polvaredas simplemente porque se saturan por la materia particulada que están midiendo y de nuevo otro motivo es que tenemos una alta variabilidad del tiempo Hay, tenemos dos tres años cinco o seis años en una u otra estación de monitoreo pero estamos una serie cronológica mucho más extensa para separar las situaciones de las condiciones del tiempo versus la, la señal que necesitamos, que es los cambios en concentración de polvo. Como ejemplo, si vemos la temporada 2021 y 2022, la temporada 2021 fue una temporada de monzones bastante inactiva, y esto es una serie temporal, y cuando ven estas barras, quiere decir que medimos una polvareda o tormenta de polvo, que fue uno de estos HABOOBS. En 2022 tuvimos una... Temporada de monzones mucho más activa y tuvimos mucho más jabús, y en 2023 incluso más. Así que estos datos de PM10, estas mediciones en los tres años, tal vez de manera falsa concluyéramos, ha habido un aumento enorme en polvo en estos tres años, y es porque se está reduciendo algún asalto, cuando en realidad se debe a causas naturales por la viabilidad de los monzones, que de nuevo es variabilidad aleatoria de las condiciones del tiempo. Así que en realidad la modelación por computadora va a ser la mejor alternativa para responder a estas preguntas fundamentales tan importantes. Y solo quería señalar una cosa más. Los modelos de computadora son difíciles de utilizar. Y la forma en que yo comunicaría este modelo de computadora es como esta sala de control tan compleja. En la modelación de computadora hay muchos controles distintos que puedes modificar y te puede arrojar respuestas distintas. Eso lo podemos cambiar en modelo de computadora si entendemos por qué está haciendo lo que está haciendo. Si lo podemos evaluar, y la mejor forma de hacerlo, en mi opinión, es entender los procesos físicos. Una vez que se entienden los procesos físicos, por ejemplo, tormentas de invierno, las tormentas jabú que son diferentes, y el modelo el modelo puede simular ambos sistemas. En ese caso, entonces podemos tener cierta confianza en el modelo y empezar a plantearle preguntas al modelo, como qué va a ocurrir en 10 años si la laguna sigue, se redujera en un 50%. No es fácil de hacer y con esto voy a cerrar precisamente por lo que vemos en esta imagen. Y este es al menos un motivo. Aquí lo que estamos observando es una imagen tomada... De una cámara de 360 grados y en el fondo, a lo largo del horizonte, pueden ver polvo en la atmósfera, pero también podemos ver un arco iris. Quiere decir que también está lloviendo, ahí se queda de manera simultánea, tenemos una tormenta y una tormenta de polvo, polvareda. Y esto ilustra la complejidad de la región, y es por ello que, en mi opinión, nadie ha podido decir exactamente así cambiará la situación del polvo si hiciéramos esto o aquello. Y estas serían las personas afectadas, simplemente porque es una problemática sumamente compleja de resolver. Con eso cierro por lo pronto. Perdón, me pasé un poquito de tiempo. Brian, adelante cuando esté listo. Bien, gracias Amato por su introducción a los procesos que están ocurriendo en la cuenca de la laguna Salton y otras cuencas similares. Uh, permítanme para iniciar mi presentación, voy a permitir primero a Erika, perdón, a Jessica, presentar algunos de los um, datos de trasfondo sobre esta laguna. Sí. Soy Jessica Hume, soy la administradora de los programas ambientales en el Distrito de Irrigación de Imperial. Hemos estado trabajando en... Pues al menos Brian desde 2005, si no me equivoco. Así es. Y en cuanto al convenio de mitigación de sedimentos, estamos abordando... La uh, mitigación de calidad del aire en la laguna Salton, entre otras cosas, por ejemplo, tenemos todo un listado de medidas de mitigación, um, entre ellas para proteger al pescachorrito del desierto y otras, pero también incluye un programa de mitigación de la calidad del aire financiada por la autoridad conjunta, que son el Distrito de Irrigación de Imperial, la Autoridad Hídrica de San Diego, la Autoridad Hídrica de... Coachella Valley y el estado de California para implementar medidas de mitigación, no solo en la laguna, sino también otras más generales. El día de hoy Brian les va a presentar este programa de mitigación, que es un programa integral basado en ciencia que surge de eh, las medidas de mitigación. Y con eso, Brian, pasamos con usted. Como mencionaba Jessica, la base de este programa. Es detectar, ubicar, evaluar de manera proactiva e identificar alternativas para mitigar las emisiones de polvo de la playa expuesta a lagunas altas. Y tiene tres pilares el programa de mitigación. Mi presentación hoy se enfocará primordialmente en el primer pilar, que es las emisiones actuales y la estimación anual de emisiones. Y una vez que entendamos dónde provienen las emisiones, los siguientes pilares. Entonces planearíamos y diseñaríamos control de polvos trabajando con partes actores y el último portal es la implementación y monitoreo de las medidas de control que se hayan definido. Muy bien, entremos entonces en ese primer pilar. Entender la situación actual de las emisiones con cuatro objetivos principales. De manera sencilla, ¿dónde y cuándo ocurren las emisiones de polvo? ¿Cuándo ocurren? ¿Cuánto polvo se emite? Y cuando se emite, ¿hacia dónde se traslada esa pluma? ¿En qué dirección? Y en función de esa información, ¿qué áreas de la playa deben priorizarse para medidas de control de polvo? Y este primer pilar lleva cuatro pasos. Uno, crear mapas de exposición, luego caracterizar superficie, hablaremos un poco más de ello. No todas las superficies son iguales, algunas son más emisoras que otras y tenemos que entender en la medida que se va exponiendo playa cómo evolucionan estas superficies En la medida que van quedando expuestas más tiempo y no todos los vientos son iguales tampoco en distintas áreas de la playa de la laguna ciertas áreas consistentemente tienen vientos más fuertes de manera anual y por último de ahí crearíamos estimaciones de estas emisiones. Okay. Uno, la creación del mapa de exposición de playa, estos datos son a fines de 2022, cada año hay un ciclo de elevación y reducción del nivel de esta laguna, pero la tendencia general es a la baja, como hemos mencionado, y por lo general tomamos el extremo inferior de ese ciclo para nuestras mediciones, obtenemos imágenes satelitales durante esos periodos más bajos para medir la exposición de playa, y para cierre de 2022, Teníamos un total de 30.400, bueno, casi 30.500 acres de playa expuesta. Algo que notarán es que hay muchas zonas aquí en verde y esta es vegetación en la playa expuesta, así que hay ciertas zonas que es, están naturalmente vegetación. Por lo general en zonas de drenaje agrícola hacia la playa y crea un entorno en que la vegetación puede fortalecerse. También hay pequeñas... Lagunas y algunos flujos superficiales. Y tenemos en, entonces alrededor de 22 mil acres de playa expuesta, emisora de polvo, de los 30, casi 500 acres expuestos. Y la tendencia ha ido a la alza desde el convenio. Y. Algo importante a considerar es que en función de las proyecciones anteriores eh, tenemos 10.000 acres menos de lo que habíamos anticipado anteriormente por una diversidad de motivos, pero si anticipamos que con todo lo que está ocurriendo, que eh, pronto alcanzaremos los niveles estimados. Y estamos caracterizando las superficies de playa, porque de nuevo no todas las superficies expuestas son iguales, con distintos Instrumentos para tener una imagen de los cambios de la playa en tiempo y espacio. Tenemos monitores de movimiento de arena. Necesitas poder medirla en distintas zonas. Las superficies son sumamente dinámicas, así que monitoreamos las condiciones en la superficie de manera cronológica, así como cambios en la humedad del suelo no solo a nivel superficie sino también subsuperficie para tener una idea de qué tipo de corteza pudiera existir y tenemos también estaciones de monitoreo o teoms por sus siglas en inglés que mencionaba el ponente anterior y así como otras herramientas para entender las condiciones alrededor de la cuenca de la laguna Salton y aquí vemos una panorámica de nuestras estaciones de monitoreo de calidad del aire o teoms uh, torres meteorológicas también para entender condiciones del viento y una serie de cámaras para ayudarnos a entender visualmente distintas zonas uh, para saber qué está ocurriendo en materia de producción de polvo y luego tomamos toda esa información y le integramos un modelo para estimar emisiones no solo de la laguna salton es decir, de la playa expuesta aquí, sino también del desierto al oeste de la laguna Salton. Y al agregar esos totales de manera anualizada, lo que observarán en la barra verde es las emisiones del desierto y en azul la de la playa. Y la meta de este programa es que esta barra azul permanezca lo más baja posible, es decir, evitar que crezca cronológicamente en la medida que vaya exponiéndose más playa de la laguna Salton. Y monitoreamos las emisiones del desierto porque es una fuente bastante importante para ponerlo en perspectiva. Esta medición es justo viento arriba de la playa y es difícil determinar qué proviene del desierto versus la playa. Así que el programa está diseñado para cuantificar ambos por ese motivo. Pero lo que observamos es que varía de entre 15.000 a 30.000 toneladas al año. Emitidas, es similar a la situación en el lago Owens antes de que se establecieran medidas de mitigación. Así que existe mucho polvo en esta cuenca y nuestro enfoque y nuestra meta es, ha sido en esta barra azul y conservarla lo más pequeña posible. Y toda esta información eventualmente se si agrega a un modelo de dispersión del lado izquierdo. Vemos emisiones del desierto el 21 de abril 2021 del lado derecho, solo las emisiones de la playa en esa misma fecha y de nuevo pueden empezar a observar la magnitud de ambas fuentes. Y esto también nos permite enfocarnos a las zonas en la el lado derecho en términos de priorización de proyectos de control de polvo. En este proceso pasamos mucho tiempo en desarrollar aportaciones científicas en su instrumentación, una serie de estudios y eventualmente se sometieron a una revisión por pares, parte de un, como meta una revisión independiente del producto de esta estimación de emisiones por parte de expertos que no hubieran contribuido a su desarrollo. Seguimos el manual de revisión por pares de ciencia. Y del Consejo de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Agencia de Protección Ambiental Federal. Recibimos más de 180 comentarios. Todos ellos se documentaron, así como nuestras respuestas. Y la idea es continuar mejorando el proceso y la estimación de emisiones. Como mencionaba amato es un proceso difícil de cuantificar, así que lo que queremos es de manera incremental y reduciendo esa incertidumbre en nuestras estimaciones para eventualmente uh, poder usar esta información para definir en qué ubicaciones priorizamos proyectos a lo largo de la playa expuesta. también las publicaciones en manuscritos se sometieron a revisión por pares en 2022 y 2023. publicamos dos artículos y uno actualizado que presentamos en junio de 2023, que presenta la integración general de todas estas series de datos distintos en un solo modelo y el desempeño de dicho modelo. Pero la, la meta final es aprovechar esta información de nuevo para priorizar las zonas de mayor emisión para implementación de medidas proactivas de control de polvo. Y lo interesante es que al ver estas zonas, las pueden jerarquizar de las mayores a menores. Podemos ver el 5% de playa que aporta las mayores emisiones, son las de 1.280 acres, y contribuyen 32% del total de emisiones de la playa expuesta. De nuevo, esto para ilustrar que no todas las zonas son emisoras, y hay... Zonas en contraste que aportan más a las emisiones totales de la playa. De hecho, a, al pasar al siguiente renglón, 10% de la playa contribuye el 50% de las emisiones, 15% el 64, 20% el 74, 25% el 82. Y a la medida que van elevándose en esa curva, hay menos y menos retorno de inversión en cuanto a reducción de emisiones. Así que desde esta perspectiva, la zona en naranja que es el 30% de la playa que contribuye el 88% de las emisiones de la playa expuesta, serían las zonas que estamos identificando y recomendando para implementación de medidas proactivas de control de polvo. Y de nuevo, esta es una, una estimación anual con un horizonte quinquenal. Mientras más naranja o rojo el color, mayor las emisiones, y mientras más verde, menores las emisiones. Y del lado derecho vemos control de, de polvo planificado o ya existente. En estas categorías, aquí fueron 7000 acres de proyectos que están en obra de construcción o ya implementados. Aquí en la parte central, en naranja, vemos casi 3000 acres que se han identificado para proyectos pero que siguen en las fases de planificación o de conceptualización inicial. Y esta categoría inferior son proyectos que se tienen planeados, pero que aún no llegan a la fase de diseño e implementación. Y de nuevo la meta es, viendo estas emisiones, programar proyectos para que la barra azul sea lo más pequeña posible, ya que tenemos una nueva ilustración con la misma animación estas son las emisiones del 8 de mayo de 2022. otra polvareda importante, aquí tenemos las emisiones del desierto. esta es la fuente viento arriba no asociada con el proyecto. y luego tenemos las fuentes de la playa. esto es en una base horaria de 24 horas. y con proyectos planificados y futuros, futuros como una capa superior con cierta eficiencia de control de la cual hablará Steven, podemos reducir de manera importante las concentraciones de emisiones y hacia dónde se transportan. Así que de izquierda a la derecha les va ilustrando el desierto, el fondo, la playa sin control y la playa con, controlada por estos proyectos planificados. Y en cuanto a retos futuros, de nuevo, del lado izquierdo, tenemos nuestros cinco años de emisiones anuales. Y cuando hacemos las proyecciones a futuro, una de las cosas que notamos es que ciertas, ciertos segmentos de la playa o tramos, todos los años, tienen mayor potencial de emisiones y anticipamos que siga siendo hacia futuro. Es a lo largo del de borde occidente, Clubhouse, Tulefan. Estas son zonas. Este, también nevote es que sigamos monitoreándolas a futuro, que tanto se acelera la exposición de playa, porque lo que estamos viendo es que ahí es donde existe el mayor potencial de emisión, en el banco oeste-occidente. Y también tenemos fuentes limitadas de agua del lado oeste. Aquí, como pueden ver, en el extremo sur tenemos recursos hídricos, por ejemplo, para control de agua, asimismo que el lado este y norte hay fuentes de suministro de agua a la laguna, pero del lado oeste no hay acceso a drenes u otras fuentes hídricas. Y esta es la zona que tiene mayor interacción con el desierto, con la fuente viento arriba que, me, que presentaba hace unos minutos. Tenemos creación de dunas de arena por el desierto de este lado de la laguna. Y tenemos depósitos tanto aluviales como pluviales, es decir, arena que se transporta por arroyos secos durante eventos de avenidas repentinas, eh, durante precipitaciones fuertes que hacen depósitos en la playa y que generan que sea más emisora la playa. Y tenemos también los eventos eólicos, es decir, la migración de dunas de arena a la playa. Y las dunas de arena identificamos que esta playa donde está la duna de arena y, y la afectación de esta arena es tres veces más emisora que lo que sería si no estuviera depositándose esta arena en playa. Y en el video que presentaba Mato, donde tenía esa cascada de arena transportada por el viento, ese es el agente abrasivo que emite esa materia más fina a la atmósfera y ese acceso, a esa migración de arena a la zona de playa expuesta es, una es motivo de preocupación de que las emisiones en esta playa expuesta a futuro pudieran ser mayores que si no se estuvieran haciendo estos depósitos y esta creación de dunas. En esta zona también se está planeando hacer pruebas en aguas del subsuelo, el suministro de agua subterránea del subsuelo. Hay varios ya o planeados o implementados. Tenemos cuatro pozos de prueba en la zona de Clubhouse para tener acceso a una fuente fiable de suministro de agua para poder ampliar la cobertura vegetal en estas zonas. Pero sin acceso a un suministro de agua en esta zona por la naturaleza arenosa de este suelo, habría alternativas limitadas. La cobertura con vegetación es... Una de las medidas clave de control de polvos que sería acorde para una zona como esta y que es sumamente necesaria. Pero de nuevo, acceso a una fuente de suministro de aguas es uno de los elementos clave. Así que esos en los proyectos de la zona de San Felipe y y Clubhouse para tal fin y nuestra planeación para exposición futura de la playa en cuanto a tipos de suelos y qué tan acordes serían para distintas medidas de supresión de polvo, así como crear análogos respecto de las condiciones de suelo y emisiones que podríamos anticipar a futuro, por lo que vemos hoy en zonas ya expuestas. Tenemos mucha información respecto de muestras de suelo en amarillo en la playa actualmente expuesta. Recientemente, recientemente tomamos ciertas muestras subacuosas, es decir, de exposición futura en los bordes de la laguna, sobre todo de, en los extremos sur y oeste. Y aquí vemos imágenes de, que presentan las dificultades uh, de la toma de muestras tanto terrestres como subacuosas. Y estamos empezando a utilizar esta información para entender cuáles serían esas condiciones futuras del suelo y eventualmente cómo podríamos aprovecharlo para planificar medidas futuras de control de polvo. Este es solo un ejemplo de algunos de los datos analíticos que está, está arrojando. Lo que observamos aquí es que mientras más oscuro el color, más uh, marrón, más rojo se vea, mayor contenido uh, arcilloso y de... Silica, en los que podemos hacer control de emisiones a través de hacer más bordada la superficie y también podrían ser más aptas para medidas hídricas, es decir, crear lagunas y hábitats. Las zonas más en verde son zonas que son más difíciles, son a suelos más uh, gruesos, es decir, más arenosos más fangosos y definitivamente exigirían un suministro hídrico para suprimir emisiones futuras a través de cobertura vegetal u otras medidas que involucran el uso de un suministro de agua. Y de nuevo apenas empezamos con el proceso, pero la meta es utilizar este... Información como herramienta de planificación a largo plazo para evaluar condiciones futuras del suelo y cómo se re relacionarían tanto con emisiones como con uh, definición de aptitud para distintas medidas de control de polvo. Con eso cierro. Muchas gracias. Bien, pues gracias Brian. De nuevo, si tiene alguna pregunta, la pueden indicar en el icono de QIA, preguntas y respuestas, y pasamos ahora con Steven. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Hola, yo soy Steven García, ingeniero en jefe del Departamento de Recursos Hídricos del Estado de California y estoy aquí para platicarles de nuestros proyectos de supresión de polvo y de fortalecimiento de cobertura vegetal. Y, eh, monitoreo y posibles reducciones de emisiones gracias a estos proyectos. Y también, perdón, tengo que compartir mi pantalla. Uh, no sé si pueda quitar a Brian o Brian si pudiera dejar de compartir. Ahora sí, ¿la ven? Perfecto. Bien, como había mencionado, tenemos distintos sitios de, con proyectos de supresión de polvo y de protección vegetal. La idea del Estado es tener una cobertura de 30% con vegetación para cumplir con la mejor medida disponible. De control disponible que presentó el condado de Imperial, es el convenio que presenté, que, al, al que llegamos con ellos, uh, una cobertura de 30%. Y para poder instalar y que crezca la vegetación a, a un nivel en que pueda lograr su presión de polvo, toma 3 a 5 años. Y el problema de polvo es un problema hoy. Por otra parte, el polvo que se está generando puede ser nocivo para las plantas durante su crecimiento. Así que lo que queremos es en estos sitios controlar el polvo de inmediato. Y la forma más eficiente, el material costo en zonas de suelo muy, muy arenoso, que es el lado oeste de la laguna Salton, es a través de pacas y otras uh, técnicas de... de eh, rasparo de la aspereza a rugosidad a la superficie para evitar que pueda suspenderse arena y polvo en la superficie y que cuando se eleve en la superficie eh, le llamamos saltación y lo que es la saltación y lo que puede ocurrir de ella es que los suelos uh, empiezan a brincar y nosotros podemos evitar que estas partículas estén rebotando en los sitios del proyecto y de esta forma evitar emisiones suspendidas en la atmósfera. Y en estas ilustraciones presentamos en las flechas más grandes altos vientos y como pueden ver se van reduciendo al tratar de superar las uh, vacas. Y también detrás de cada una de las pacas estamos sembrando uh, cobertura vegetal. Del lado derecho vemos una zona sin esa protección y ven cómo ocurre esta saltación que ocasiona que las partículas más pequeñas se suspendan y que los vientos fuertes las transporten. Sin embargo, si sí podemos reducir la velocidad del viento a nivel superficie a través de estas actividades, uh, de raspado para dar aspereza o rugosidad al suelo. Uh, 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 funciona. Y al agregar también las pacas, uh, nos permiten también supresión de polvo y de manera provisional también. Plan, uh, uh, podam, uh, de manera provisional, perdón, y al final las utilizaríamos para crear composta para permitir que sigan sobreviviendo las plantas que instalemos. Y aquí vemos unas imágenes en vida real en cuanto a estas series de pacas que estamos instalando. El plan con estas pacas y también incorporamos la capacidad de permitir que el agua se esparza, son contornadas como pueden observar, todas estas pacas reducen también la exposición y como pueden ver están intercaladas. Y la base más elevada es en la dirección prevalente del viento, es decir, en la que anticipamos que por donde el viento la mayoría del tiempo, y al ponerlas de manera alternada, como observarán, permite menos espacios para que se traslade el viento, para que verdaderamente se obstaculice el viento y se reduzca su velocidad y pierda su energía a fin de que no se suspendan polvos del sitio. En estos sitios, bueno, en el sitio en Clubhouse, como pueden aquí observar, ilustración instalamos estaciones de monitoreo así como en el extremo norte de la laguna son uh, estaciones de monitoreo de calidad del aire y de datos meteorológicos entre ellos precipitación humedad velocidad y dirección del viento y además miden uh, concentraciones de pm10 bueno de hecho podemos medir una diversidad de dimensiones de materia particular y vamos a agregar también pm. 2.5 a nuestras series de datos y esta barra que ven aquí es la que mide la saltación, que es lo que mencionaba hace unos minutos y que es algo importante a medir para vigilar que estos sitios estén funcionando correctamente. Es lo que nos va a indicar básicamente si están operando correctamente durante una polvareda fuerte. Si hay una polvareda fuerte y no vemos mucha saltación en nuestro sitio, esto indicaría que está funcionando, que está reduciendo la velocidad del tiempo y que no hay tanto traslado superficial de estar en el polvo. Ahora se presentó los datos de monitoreo de calidad del aire en la costa norte de la laguna Salto. No tenemos monitores aún, pero estamos haciendo cierto monitoreo preventivo para definir de dónde provienen las emisiones. A tratar de definir fuentes como pueden ver instalamos cuatro estaciones de monitoreo que no existían del lado que corriente es el extremo oeste al extremo este de la costa norte de la laguna y ahora lo que les presento es velocidad de viento y concentración de pm 10 en días en que hubo un incumplimiento eh, de la norma 24 las federal y estatal eh, la federal es 150 microgramos por metro cúbico. Y aquí estamos explicando lo que observamos. La velocidad de viento va en aumentos de 0.5 metros por segundo. Y mientras más cálido el color, mayor la velocidad y asimismo en concentración de PM10. Pero esto va en aumentos de 50 microgramos por metro cúbico. Y esta es en la estación del lado oriente de la costa norte de la laguna Salton. Y en estos días de incumplimiento normativo, vemos que el viento proviene del noroeste. Esto nos indica esta rosa del viento. Y también podemos observar los niveles de incumplimiento con la norma, llegando hasta 350 microgramos por metro cúbico o mayor en algunos de estos incidentes. Ahora les mostraré eh, las mediciones en días en incumplimiento en el resto de las estaciones de monitoreo en la costa norte. Esta es la estación TMRN y esta, si no me equivoco, es más cercana al río Whitewater y su canal de desemboque. Y vemos de manera similar cuando tenemos vientos fuertes. Generando concentración más elevada de PM10. De nuevo, el, la dirección del viento es proveniente del noroeste y ve equiparada con altas concentraciones de PM10. Eh, creo que tuvimos más días de incumplimiento en la estación TMRN. Ah, así fue, aquí vemos algunos más de estos eventos de concentración que superaban la norma, ya sea federal o estatal, con un viento predominante proveniente del noroeste con altos niveles de concentración de PM10. Esta es la última estación donde las cosas se ponen un poquito interesantes. En días con mayor concentración de PM10 estamos viendo en muchas ocasiones viento que viene directamente del oeste, pero también algunos otros en que el viento proviene del este. Y las concentraciones se elevan, pero no tanto, como cuando provienen del de lado oeste, como pueden observar. Así que, sin entrar a demasiadas conclusiones, estamos viendo resultados similares en las distintas estaciones, es decir, el viento predominante uh, viene del norte-noroeste y es el que más contribuye. A las concentraciones de PM10. Ahora pasamos a nuestro monitoreo de la calidad del aire en Clubhouse. Y aquí tenemos dos transectos de estaciones de monitoreo que les mencionaba. Y aquí tenemos una tabla con datos de 2022. Y este es el número de minutos totales en estos meses de exaltación. Aquí se, es decir, que se transportaba polvo sobre la superficie de nuestro proyecto de mitigación. Y el más elevado, como podemos observar, es en abril, que es hasta 6 horas, 8 horas eh, para todo el mes de abril. Y viendo el flujo total, marzo fue la única ocasión en que podemos ver un aumento. Y de nuevo, eso es para todo el mes, en gramos por metro. Y en todo el mes, solo hubo 9 gramos. Sin embargo, tenemos 42 gramos de salida del sitio, que sigue siendo una cifra insignificante, sobre todo cuando vemos estos totales de 17.000 gramos, 2.000 gramos. Los están reduciendo a 246 gramos antes de salir. En este caso, vemos de más de 2.000, se reduce. A 110, una eficiencia de 90%, o de 1.000 a una sola cifra, o de 5 cifras a 3 cifras. Así que tenemos una eficiencia de 90-99% en nuestros sitios, y es lo que está también mostrando nuestros controles en cuanto a nuestras series de pacas cerca de Johnson Landing en el lado oeste de la Laguna Salton. Muy bien. Además el estado de California está trabajando en un modelo de pronóstico de emisiones basado en datos similares a los que está utilizando el distrito de regación de imperial para extraer mediciones de los modelos sin embargo considero que nuestro modelo es más conservador y no tan complejo uh, que eh, el del distrito y que tienen también distintos tipos de suelos eh, en nuestro. Uh, simplemente analiza el suelo más seco, así que creo que presenta la peor situación posible. Y pues, como pueden ver aquí, anticipamos que se generen 384 toneladas al año en las zonas que estamos controlando y eso nos da una e eficiencia del 90%. Eso va a nuestro diseño, en el diseño de estas series de pajas, pero también por los datos que acabo de presentarlos, pueden ver que quedan validados. E incluso pues, estamos reduciéndola con una mayor eficiencia. Así que en estas zonas estamos tomando lo que serían más de 380 toneladas al año a 38.4 toneladas, una reducción de 345 toneladas al año en los sitios en donde tenemos instalados proyectos en este momento. Y esta es con una cobertura de 1.700 acres. Ah, con eso cierro. Si tiene alguna duda, ah, puedo responder en la sesión de preguntas. Respuestas y también les comparto aquí mi correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo. Lo aprecio. Gracias Steven y gracias a los demás ponentes. Tenemos espacio ahora para preguntas y respuestas y agradezco a todas las personas que han uh, presentado sus preguntas en el icono de Cuya. Eh, vamos a tratar de abordar la primera pregunta que yo posiblemente pueda responder. Eh, ¿Sí? Si sí, hay algunas nuevas series o series continuas en medición de materia particular, yo les puedo. en estábamos viendo la composición de estas, pero no sé si nuestros ponentes conozcan de medidas que estén tratando de definir la composición de este polvo de manera más reciente que nos pudieran uh, presentar. Sí, de hecho, acabamos de iniciar con ello. Ese video uh, que presenté tenía también un instrumento justo detrás de mí en el que estábamos captando este polvo, pero estamos captando el polvo primero, del desierto. Y no hay nada emocionante en los datos que hemos visto. El tipo de minerales que estamos midiendo son, por ejemplo, óxidos de, de hierro y cuarzo. Y el, el tipo de minerales que uno anticiparía ver en cualquier desierto. Y esto es, de nuevo, primordialmente lo que proviene del de oeste de la Laguna Salton, del desierto Anza. Tal vez algo de mercurio también. Pero. Esta es una nueva labor que estamos llevando a cabo actualmente. Brian, por nuestra parte, el Distrito de Irrigación de Imperial documentó composición de metales pesados en 2017-2018, básicamente analizando el polvo. Uh, que se genera, uh, no, así que no solo de las muestras de suelos, y por los procesos de cómo se, se genera la capa salina por evaporación en la superficie, se genera una corteza salina y nos hemos enfocado en ella y estamos analizando este polvo a través de XRF e ICP para determinar metales pesados tanto de las playas y del desierto y hemos descubierto que en realidad no hay una diferencia estadística significativa entre concentraciones de metales pesados de la zona de fondo del desierto versus lo que estamos viendo en la playa. Creo que esto es similar al labor que ustedes hicieron, Alex. Y nuestra hipótesis es que es por ese proceso de la creación de esa corteza salina por la evaporación de minerales. Y que parece haber cierta desvinculación entre lo que eh, se mide en suelo y lo que vemos en el polvo suspendido. Bueno saberlo. Sí, porque las sales son lo que se están concentrando, no tanto los metales. Uh, por lo menos también en lo que nosotros vimos en nuestra labor. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Tal vez dirigida a, a Mato. Considera que los proyectos actuales de control podrían reducir emisiones. Si la pregunta es si las actividades actuales de mitigación de polvo reduce la probabilidad de tormentas de polvo o polvaredas. Bien, las polvaredas o tormentas de polvo seguirán ocurriendo independientemente de lo que hagamos. La idea es reducir la concentración de polvo emitido. Y es lo que le acabo de presentarles. Lo único otro que comentaría es que algo que sería posible es que en la medida que se va a hallar, se siga reduciendo la Laguna Salton, estaríamos tomando una superficie relativamente más fresca en la zona central, la Laguna Salton en sí, y al desecarse lo estaremos reemplazando con algo mucho más cálido y, y de mayor, de un color más brillante. Así que si reemplazas algo oscuro con algo más claro y más cálido, con una superficie tan grande como la laguna Salton, podría afectar la meteorología, podría entonces cambiar la intensidad de estas polvaredas y la elevación del polvo al suspenderse también podría cambiar. Y espero que sea algo que comencemos a entender en los próximos dos años. Eso se conoce como retroalimentación. La pregunta me hizo pensar en retroalimentación. Y eso es algo que tendremos que analizar en mayor detalle. Sí, buen punto. Ahora, si me permite un comentario. Amato podría especular sobre una tendencia en la medida que se una superficie más cálida al reducirse la, la superficie de la laguna Salton, sería una retroalimentación positiva o negativa en materia de la intensidad de polvaredas o tormentas de polvo. Bueno, puedo... Presentar una hipótesis, pero es una hipótesis sin comprobación. Con esa salvedad les comparto que la Laguna Salton, si se eliminara la laguna, esa zona se volvería más cálida, así que durante el verano anticiparíamos que, en la medida que la cuenca se vuelva más cálida, por la reducción de la laguna Salton, hablé de esa circulación durante los monzones, conocida como Habub, y anticiparíamos que se volvería más vigorosa porque habría un mayor contraste en temperatura entre esta zona y el mar al sur y eso aumentaría la frecuencia e intensidad de las tormentas de polvo, polvaredas durante el invierno, sin embargo es un punto más complejo definirlo y por ello para mí no es obvio no tengo una hipótesis razonable a presentarles respecto de cómo podría modificar la intensidad de estas tormentas de polvo potencialmente. Podrían tener mayor duración, presentarse más temprano durante el día. Y eso simplemente tiene que ver con que esas tormentas de invierno pudieran eh, entrar de manera más temprana a la cuenca. Y también hay posibilidad de que se eleven más en la atmósfera estas polvaredas, porque en la medida que suele más calidad de la superficie, tenemos una circulación vertical que generaría una mezcla del polvo a una mayor elevación en la atmósfera. Y en esos casos, tal vez potencialmente. Podríamos ver que se presenta de la manera más temprana, que dura un poco más y con una mezcla más elevada en la atmósfera, lo cual reduciría la concentración de materia particulada en la superficie. De nuevo, una hipótesis simplemente como especulación, con solo mi razonamiento personal, sin ninguna base de estudio. Sí, y estos fenómenos meteorológicos que menciona Amato, incluso si siguieran consistentes con la situación actual, Uh, seguiríamos teniendo viento y por ende polvo de estas otras fuentes no asociadas con la laguna. Así que nuestra meta general es evitar que esta laguna se vuelva una mayor fuente. Pero por lo pronto todas las indicaciones, todos los datos arrojan que la laguna no es la fuente más importante. Así que implementar medidas de control de polvo para evitar que se convierta en una medida en una fuente más importante de polvo es la idea detrás del programa, pero eso no cambia la realidad de que hay otras fuentes de mucho mayores dimensiones en torno a la laguna Saltón que continuarán emitiendo polvo. Bien, gracias Brian por prepararme. Para la siguiente pregunta tenemos varias preguntas respecto de que esfuerzos de mitigación se están realizando, si hay alguno en materia de vehículos no carreteros y, los, y tenemos aquí entonces dos preguntas la segunda es materia de mitigación control en zonas de vehículos no carreteros y la segunda es en materia de zonas agrícolas que no puedo hablar de la mitigación en en el desierto, en áreas donde permiten vehículos no carreteros. Básicamente nuestra meta es entenderlo y que sea parte de entender este panorama más amplio de las principales fuentes actuales, que es el desierto y la fuente futura que podría ser la Laguna Salton. Ahora, en cuanto a nuestros proyectos en playa, ahí sí puedo hablarles al respecto. En estos tomamos en cuenta el impacto sobre la superficie de la playa. Así que en general tratamos de evitar tener impactos de vehículos no carreteros en nuestras zonas de proyecto y en la playa expuesta en general. Facilita muchísimo nuestra labor, porque esos impactos de vehículos no carre carreteros rompen esa corteza salina y entonces permiten que el viento levante el polvo por debajo de esta, y entonces la arna puede migrar y generar que la playa sea más emisora. Así que muchos de nuestros proyectos están diseñados en general para evitar el tener impactos de vehículos no carreteros en la playa. ¿Alguien más que tenga un, algún comentario, ya sea respecto a los vehículos no carreteros o gestión de polvo uh, de fuentes agrícolas en zonas agrícolas? Bueno, lo que está haciendo el Estado en materia de vehículos no carreteros es hacer todo lo posible para. Tener señalización y pedir a vehículos no carreteros evitar nuestra zona porque son zonas de control de polvo y la actividad de vehículos no carreteros lo exacerba. Y tomamos algunas de las pacas y las pusimos de manera más cercana como obstrucción, esperando que eso evite que personas que disfrutan de actividades no carreteras ingresen al sitio y parece estar siendo bastante eficaz. Pero si alguien. Quisiera verdaderamente cruzar por ahí, podrían hacerlo. Y yo solo agregaría que, definitivamente, las regiones agrícolas siguen siendo fuentes de polvo, es lo que denominamos como polvo fugitivo, por vialidades no pavimentadas. Pero es imposible no pensar en que, dado que la mayoría del viento proviene del desierto, ¿por qué concentrarnos en la playa en vez de concentrarnos? Al ah, origen de donde proviene la mayoría del viento, y es, el polvo, perdón, y es algo que he reflexionado durante ya bastante tiempo y no creo que tenga una respuesta sencilla. Sí, la historia de esta región es que todo es afectación antropogénica, es decir, por personas, sea uh, por agricultura, la laguna Salton o el desierto al oeste. La situación compleja. Muy bien, siguiente pregunta. Hablar un poquito de la composición, pero están monitor monitoreando otros contaminantes del suelo, como uh, plaguicidas, metales pesados. Creo que Brian ya respondió en parte a esta pregunta. Sí, varias personas. Vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo como seis estudios de los que conozco. Tanto labor que han hecho ustedes como labor que han hecho otras organizaciones como la Universidad de California Riverside, el Distrito de Irrigación de Imperial, el la labor de Poglo Henry, realizando los sedimentos en la Laguna Salto en sí. Es que varias personas lo han estudiado y diría que en este momento lo que estamos haciendo es revisar toda la literatura existente a fin de determinar si hay algunas brechas de información que potencialmente uh, podrían resolverse a través de muestra adicional para tener una comprensión más completa. Pero sí, primordialmente gente de la Universidad de California, Riverside y del Distrito de Irrigación en Imperial, y parece que Amato también va a estar haciendo más labor en este sentido en lo sucesivo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esa pregunta? Muy bien, esta es una pregunta más general. En cuanto al panorama más amplio, las reducciones de suministro del Río Colorado en California, ¿cómo exacerbarían las contribuciones de polvo a la Laguna Salto? ¿No ¿Anticipan algún impacto? Jessica, Steven, no sé si quieran intentar una respuesta inicial. Bueno, sí, por supuesto, al, al conservar agua en agricultura, se reducirían los escurrimientos a los canales agrícolas, que es una de las principales fuentes de suministro a la laguna, sal, por los ríos Álamo y el Río Nuevo de la dosura, así que mientras mayor conservación de agua, veremos un menor flujo a la laguna y, y entonces tendríamos un cambio más acelerado en cuanto a la exposición de playa. Es lo que anticipamos. Uh, por la reducción de consumo hídrico. Pero por eso se está también uh, planificando eh, para mantenernos al ritmo con el Instituto Pacific Institute. Sí, si adelante, Jessica. Iba a agregar a lo que mencionaba Steven. Los convenios que tenemos actualmente están analizando al menos los próximos cuatro años. Pero después de esos cuatro años, ¿qué pasará? ¿Un Stat.? Trabajando no solo el distrito de irrigación de Imperial, sino también otros organismos del estado, el buro de recuperación de, de suelos, para definir qué tipo de medidas de mitigación podrían necesitarse, uh, que pudieran realizarse con fondos del buro de recuperación. Y la labor en la esfera estatal, tiene razón Steven, uh, aumentaría la tasa de exposición por las reducciones, pero en cuanto a la exposición total, seguiría siendo... Relativamente consistente, simplemente esos cambios llegarían más rápido. Lo cual es igual de preocupante, pero a final del día, por la telemetría de la laguna, entraremos a esa zona más profunda más rápido, pero la exposición total no sería muy distinta. Fabuloso, gracias Brian, Jessica, Steven. La siguiente pregunta va dirigida a Brian será yes. la gráfica parece indicar que emisiones de la playa básicamente se duplicaron entre 2016 y 2021. Y la pregunta es esencialmente cómo lo justifican, siendo que ya se estaba llevando a cabo implementación. Entonces, cómo justifica que haya aumentado las emisiones durante la implementación. Excelente pregunta. Una, todas las estimaciones de emisión de polvo son sin mitigación, es decir, estamos imaginando que estas medidas de control de polvo que les presentamos no existieran. Esa es a lo que denominamos emisiones no mitigadas. Y es lo que sería, y es útil, porque, ah, volviendo a la parte de lo que está haciendo Steven, da una idea de si el, ese proyecto no existiera, cuáles serían las emisiones y te permite un punto de comparación referencial de los avances logrados. Así que las emisiones. No mitigadas, no se han duplicado necesariamente, pero se han aumentado de manera importante. Veamos si puedo volver a compartir pantalla. Estas es son las estimaciones de emisiones. 2016 a 2021, creo que es la tabla 6. En la estimación anual de emisiones son toneladas diarias en vez de anuales. Y pueden ver tanto el desierto a la playa. 7.81 toneladas. No vemos. ¿Alguien más lo ve? Yo no lo veo. Perdón, no compartí mi pantalla. ¿Ahora sí ven la presentación? Ah, ahora sí. Llevamos la diapositiva. Ok, de la playa aumentó de .81 en 2016-2017 a 1.17 en 2020-2021. Estamos a punto de publicar las cifras 2021-2022 durante el próximo mes, más o menos. Así que sí, ha aumentado primordialmente porque hay más playa expuesta. Pero de nuevo, estos datos serían sin mitigación. Y al final, vemos los datos de monitoreo de desempeño de las medidas de control. Y esto nos arroja una estimación de las emisiones evitadas gracias a estas medidas. Gracias, Brian. La siguiente pregunta que tengo es para Steven. Hay un par de preguntas acerca del de programa de perforación de pozos de agua para fines de mitigación del lado oeste. La primera parte es si este programa de pozos es solamente para medidas no potables de control de polvos. Y la otra, que es un comentario diagonal pregunta, que dice que algunos pozos se han abondado por ser agua salobre. Es algo bastante extenso, pero parece que hay polvos. Perdón, hay pozos autorizados en la región, pero que ya no se utilizan por uh, tratarse de agua salobre. Bien, en cuanto a la primera pregunta, estamos desarrollando pozos para uso no potable, ¿sí? Y con el agua del subsuelo en la zona no pueden utilizarse para fines potables. Uh, Tienen mucha mayor salinidad. Uh, sería nocivo para la salud del ser humano. Y no apta. Pero hay plantas desérticas que a las que les agrada esa agua más salina, así que les ayudará a crecer. En cuanto a la segunda pregunta cerca de la zona de Desert Shores, que está bastante lejos de nuestro proyecto. Por lo pronto hay algunos pozos de los que usted habla. Imagino que ustedes están conscientes de, de proyectos. El land Access es uno de los puntos y tal vez para, para tener un acueducto um, más extenso, podríamos aprovechar la infraestructura de Salton City, donde hay infraestructura hídrica que podemos aprovechar, pero es agua... Uh, potable que no queremos evitar consumir para que sea para uso humano y no para nuestros pozos. Y yo agregaría muy brevemente en cuanto a los pozos que ha perforado el distrito de irrigación de Imperial o IID, que es cerca de donde está trabajando el Estado, los acuíferos a los que estamos accediendo estaban a 7, 8, 9 metros es el de. El color del contenido de salinidad. El colorado es 2. Así que no es apto para consumo humano ni para uso agrícola. Pero hay uh, plantas alfílicas que les encanta. Muy bien. Esta oh, vuelve un poquito más esa pregunta que yo les tenía de desempeño. Uh, Steven, usted hablaba de incumplimientos en el extremo norte y esto es impulsado no tanto por exposición de playa, sino por los vientos provenientes del norte. Nos podría hablar de esas fuentes al norte o noroeste de la laguna. Sé que está un poquito fuera del alcance de esta sesión, pero es importante para quienes nos escuchan. Sí, con eso volvemos a nuestro plan para la cuenca hidrológica de la laguna Salto y estimación de las fuentes. El estado tiene a su cargo es contrarrestar las emisiones de polvo que podrían estar emitiendo el convenio de cuantificación de sedimentos o QSA. Así que nos estamos enfocándonos a la zona de la laguna encina por de, laguna en sí, perdón, por este convenio. Pero en los modelos que vimos hoy, um, ilustramos que también hay otras fuentes ajenas a la laguna un asaltón que deben resolverse. Y como pregunta de seguimiento, si no es responsabilidad de ninguno de los presentes, antes que nada, siendo una dependencia estatal, Steven, ¿usted sabe quién quién tendría las facultades jurídicas para norm normarlo? Yo no soy experto en normas, pero sé que el Distrito de, Con de Control de la Calidad del Aire South Coast es importante, así como el Distrito de Control de la Contaminación atmosférica del Condado Imperial. Veo que tienen reglas para fuentes naturales. El desierto ha estado ahí desde siempre. Así que tratar de mitigar uh, las emisiones de todo un desierto, digo, desconozco cuál sería su costo. Muy buen punto. Ya tenemos algunas uh, preguntas también para, para usted. Tiene ¿Puede hablarnos un poquito más sobre el proceso de las pacas? Y los patrones entre las pacas y cuánto duran las pacas. Se si nos pudiera hablar un poquito más de toda esa técnica de control. Sí, las pacas se instalan inicialmente para controlar el polvo y reducir la velocidad del tiempo a nivel superficie. Y detrás de ellas empezamos a sembrar esa cobertura vegetal con irrigación por goteo. ¿no? Y. También plantamos semillas justo detrás de las pacas. Y además hemos utilizado ya uh, plantas establecidas fuera de la serie de pacas porque hay menos supresión de polvo y queremos que estas plantas uh, estén listas para mitigación de polvo en dos años en vez de tres. Así que estamos utilizando distintas técnicas. Entre las pacas tenemos... Un espacio de 8 pies para lograr ese 90% de reducción de emisión y la cobertura vegetal. Es que estamos sembrando alrededor de cada 16 pies entre la serie de pacas de en la zona. No sé si me faltó otra pregunta. No creo que eso lo describe más o menos. Indicó cuánto tiempo toma que se degraden. Ah, esa parte no la abordé. Sí, las pacas. Francamente. Como mínimo, bueno, todo depende. La paca pierde humedad, se desbarata, pierde su estructura, se desmorona. Y en su caso tendríamos que reemplazarlo. Sí. No tenemos ningún problema con la cuerda y su humedad. Estas pacas deben durar al menos cinco años, diría yo, o tal vez mucho, mucho más tiempo. Hemos tenido muchas precipitaciones, así que se han vuelto húmedas las pacas y el viento está cargando mucho polvo. Están y se están convirtiendo casi en ladrillos. De hecho, han aumentado en peso en como 50 libras cada una, ya no son tan fáciles de mover, se han vuelto mucho más sólidas. Así que yo digo que podrían estar ahí por mucho tiempo, salvo que alguien se meta con ellas. Y obviamente no es la intención. Eventualmente queremos que estos sitios este, tengan cobertura vegetal natural, preciosa, que la gente quiera ver, y no solo cobertura con pacas. Muy bien, fabuloso. Bien, ya es la una y media. Mike, no sé, ya vamos a cerrar. Tenemos el espacio disponible hasta 30 minutos más. Dependería de los horarios y disponibilidad de ustedes porque ha sido un diálogo bastante robusto y todavía tenemos muchas preguntas. Así que si están disponibles, podemos continuar. Yo estoy disponible. Muy bien, no he estado eliminando preguntas. Bien, continuemos mientras tengamos tiempo. Te Algunas preguntas aquí que hablan de cuál sería el impacto de la extracción de agua del subsuelo, es decir, el tema hidrológico. ¿Podrían hablar uh, de los factores que pudiera tener la extracción de agua del subsuelo para fines de mitigación? Es decir, ¿qué impacto anticipan de esta extracción de agua del subsuelo? Uh, Steven, ¿quiere iniciar o inicio yo? A cualquiera de los dos puede iniciar, todos somos un panel. Adelante, Brian, si está listo. Es algo que comentamos bastante entre el proyecto estatal y el proyecto del Distrito de Irrigación de Imperial. En estos entornos de playa, la forma en que se crearon es que con los años hubo distintos periodos de deposición. Cuando la laguna era laguna, se atraían sedimentos finos, y luego durante este periodo de secación y luego vuelve a crecer. Así que esto ocurre una y otra vez. Así que en muchas de estas cuencas en la playa se tienen estas capas más gruesas, arcillosas, entre sedimento que absorbe agua. Y luego tenemos otro acuatar que desconecta a los sistemas más o menos de los acuíferos. más profundo es donde se extrae el agua y el programa de pruebas que estamos desarrollando antes de entrar en producción tendríamos que entender esas distintas capas subsuperficiales por lo general estamos dos capas por encima de la zona somera y este sistema de acuíferos más profundo está totalmente desconectado del sistema más superficial salvo en los bordes del desierto y la idea es hacer pruebas, por ejemplo, extrayendo del acuífero más profundo y ver si ocasiona alguna afectación en la superficie antes de entrar en fase de producción. Eso es lo primero, simplemente para entender el sistema hidrogeológico. Y segundo, estamos hablando de volúmenes relativamente pequeños de agua. Para la mayoría de, estas, de esta vegetación no solo pueden consumir agua más salina, sino que además no necesitan mucha agua para germinarse si y una vez que se germinan utilizan la humedad del suelo y el agua somera de la subsuperficie, además de la irrigación que apliquemos. Así que estamos hablando de entre 50 a 70 galones por día durante el día que son tasas de bombeo muy pequeñas alrededor de 50 acres pie al año, así que es un volumen muy diminuto en comparación a, por ejemplo, la extracción de agua del subsuelo en el Valle Central, en que se está bombeando uh, un volumen mucho más importante de agua para producción de cultivos. Así que uno seguimos trabajando en entender el sistema, dos haciendo pruebas con el acuífero y tres minimizando el volumen necesario. Controlar ese equilibrio y, y también mediante utilizar las plantas correctas. Brian, yo lo que agregaría es que en la esfera estatal estamos haciendo algo similar, haciendo análisis de acuíferos. Eh, tenemos también perforados pozos de monitoreo junto con los pozos de producción que estamos instalando y estamos colaborando muy estrechamente con el Distrito de Irrigación de Imperial y ID. Para, y podemos monitorear nuestros pozos para ver también interacción con los del distrito. Y en materia de estas interacciones, estamos trabajando ahora con nuestros consulteros, consultores para crear un modelo de aguas del subsuelo para ver si podemos comenzar a modelar, o sea, modelar las interacciones entre la laguna Salton y el agua del subsuelo. Y también... Uh, también podemos analizar la hidrología en cuanto a precipitaciones y flujos superficiales para tener un mejor mejor pronóstico en materia de recarga de aguas uh, subterráneas o del subsuelo y precipitaciones y sus aportaciones a algún asalto. La siguiente pregunta creo que es un poquito distinta. Dice el doctor David Lowe de la Universidad de California, Riverside, identificó un componente bacteriano en el valle imperial. que ocasiona asma proveniente de los ranchos de alfalfa y operaciones de engorda en el Valle Imperial. Además de las causas normales, pues polvo, polvo tóxico, tóxico, perdón, polen y mos, ¿alguien sabe más al respecto? Bueno, me imagino que la pregunta la dejen de este grupo. Será una buena pregunta para el doctor Lowe. No se más que el doctor Lowe ha estado invitado, pero no sé si está aquí. Bueno, interrumpo brevemente. El plan es tener también un seminario en línea o webinar en próximos meses sobre salud pública y esperamos poder invitar al doctor Lowe a dicho panel para que responda precisamente a preguntas como esta. Así que estén pendientes. Muy bien. Me encanta este tipo de seguimiento que dice. Bueno, vamos a hacer más. Muy bien. Uh, en cuanto a... Emisiones agrícolas. Creo que este panel no está diseñado para dar buenas preguntas en materia de emisiones agrícolas, que parece que el Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica Local sería el que tendría mejores respuestas. Y luego un comentario que indica que han habido observaciones del de Servicio Colocal de los Estados Unidos en materia de suelo. En cuanto a la pregunta científica de Brian, eh, si uh, terminan emitiéndose. Algunos de polvos contaminados. Hay cierta inversión en lo que han dicho en el distrito de irrigación eh, y labor que nosotros hemos hecho en metales traza, pero uh, no tenemos tanto en materia de plaguicidas. Alex, si me permite agregar algo, algo que no hemos mencionado necesariamente es el efecto del cambio climático respecto del aspecto de estas plantas. Y quería señalar que sabemos que en la medida que el planeta se vuelva más cálido. Hay otro resultado sumamente robusto, algo más que también sabemos, que en, en la medida que aumenta la temperatura en el planeta, las zonas áridas se vuelven más áridas y eso genera un estrés adicional en la vegetación, de seca la humedad en los suelos. Así que además de todo lo demás, para pensar en el futuro de algún asalto en los próximos 20, 30, 40 años, probablemente se volverá un entorno más apto para que se presenten polvaredas o tormentas de polvo. Tendría la curiosidad de si Brian o Steven tienen alguna reflexión respecto de esto, cómo podría uh, incidir en su planeación, o si no incide en absoluto porque es un horizonte uh, uh, muy a futuro. Si es un horizonte más a futuro, pero es una buena pregunta. Y lo otro que potencialmente ocurre es que podríamos tener... Um, temporadas de monzones más extensas y más fuertes, que no solo atraen los vientos y los jabubs que usted mencionaba, sino también avenidas repentinas. Hemos visto en la sierra este y hemos visto en esta zona este año. Vimos, tuvimos un par de incidentes que se presentan cada 100 años en esta cuenca, así como en la zona costera. Y esas influencias. ¿Cómo las planificas en que haya venidas repentinas más frecuentes eh, en tus instalaciones que pudieran arruinar tus instalaciones o tu vegetación o más sedimentos que recubran todo y que generan una nueva fuente de polvo? ¿O cómo aprovechas la agua de estos incidentes? Porque en ciertas zonas es la única fuente hídrica. ¿Cómo podría aprovecharse de manera más eficaz? ¿Cómo puede captarse? Y lo he estado pensando más desde el punto de vista de mitigación, pero su pregunta sobre qué implica en general en materia de emisiones climáticas a futuro me parece una buena hipótesis abierta que habría que investigar. Sí, yo agregaría que estamos básicamente en la misma página. Anticipamos que sea más cálido, más seco, tal vez más evaporación, tal vez se contraiga más la playa. La laguna, perdón. O tal vez veremos más precipitaciones, más monzones. Tuvimos precipitaciones importantes este año pasado en el desierto. Tal vez eso se vuelva la nueva normalidad a futuro. Aún lo desconocemos, pero queremos poder aprovechar precipitaciones y se va a presentar en otros sitios. Como pueden ver eh, detrás de mí, justo junto a algunas de las pacas, tenemos... Uh, Um, ciertas uh, oleajes, y queremos a, a aprovecharlos. Bueno, yo tengo una pregunta, algo que siempre me, me parece interesante cuando hablamos de playa, misiones. Cada vez que he estado la laguna Salton, si va al mismo sitio, yo siempre veo más playa. Y a veces la situación es dramáticamente distinta, imagino que ustedes lo han observado. Brian. Uh, Hacer mediciones, pero me imagino que fueron algún momento cronológico. Hemos seguido visitando el mismo sitio desde 2016, y generalmente lo que tratamos de hacer es crear transectos a lo largo de la playa en zonas representativas de los distintos dominios alrededor de esta. Y definitivamente los hemos ampliado, estos transectos, pero en dos, desde 2016-17 seguimos volviendo a los mismos puntos de manera mensual durante la temporada de generación de vientos. Entonces, sí están captando la variabilidad por temporada, definitivamente. Bueno, es lo primero que ves. Eso es, bueno, si quiero entender o cuantificar estas emisiones, tengo que poder cuantificar esa temporalidad. Porque tienes razón. Si no hay suelos de textura más fina, y si no tenemos esa corteza salina que puede cambiar, en función de cabeza en, en los niveles sumeros de suministro de agua o en precipitaciones y los suelos más burdos, más gruesos, no permiten que el agua llegue tanto a la superficie, y entonces tienes emisión más consistente de esas zonas. Excelente escuchar lo que lo diga, porque en mi mente tiene sentido. Así que me lo están incorporando. Bien, creamos un sistema de clasificación, básicamente muy similar a un levantamiento de suelos, pero para estas superficies, para caracterizar los factores impulsores de estas emisiones. Es decir, qué tan apta es la superficie, cuál es su dureza, si hay una subcorteza, cuál es su grosor, cuál es su nivel de humedad, y tratar de integrarlo a nuestros mapas de fuentes. ¡Wow! Suena con mucho trabajo. Muy bien. Tenemos otra pregunta, tal vez creo que es un poquito ajena al tema, pero está hablando de afloramientos algales. Sabemos que hay afloramientos algales casi todo el año en la laguna. ¿Esto podría afectar la materia particulada? Entonces la pregunta es por estos afloramientos algales en la laguna Salto, en la composición de la materia particulada es distinta. Eh, ¿La profundidad lo afecta? Y este el rocío de oleaje, porque hablamos de, de las tormentas de viento, pero también uh, pudieran haber emisiones a uh, la atmósfera no por los afloramientos algales, pero no podría yo hablar de cómo afectaría la toxicidad. Pero se ha establecido que los afloramientos algales pueden contener compuestos tóxicos. Pero no sé uh, si ustedes tengan la respuesta a la pregunta específicamente. No sé si alguno de ustedes uh, uh, tendría una respuesta al respecto, ya que son quienes trabajan en la zona. Para mí, es algo que debemos investigar. Es algo que hemos notado cuando visitamos para hacer estos levantamientos anuales, no perdón, mensuales de misiones de playa y características de la superficie, es que en ocasiones podemos observar de manera cualitativa, anecdótica, algo uh, revuelta con la corteza, pero en cuanto a un estudio enfocado, no conozco de alguno, pero es un área del lado de investigación institucional uh, que debería analizarse. Tal vez David Well haya hecho algunos estudios. Creo que sí, creo que lo presentó en la cumbre el año pasado. Sí, él y Will Porter, de la Universidad de California, Riverside, lo exploraron. Creo que esa investigación aún continúa, pero pronto anticipó en el próximo año o dos tener publicaciones. Porque es una pregunta importante en materia de... Eh, eh, así que podríamos abordarla también en el próximo seminario de salud pública. Muy bien, como podemos ver, como conducción de eso es un sistema muy complejo. Y el polvo en playa es solamente un elemento. Tenemos, por ejemplo, afloramientos algales y otros elementos a analizar. Muy bien, creo que con eso hemos resuelto la mayoría de las dudas que se habían presentado. Ya también cubrí las preguntas que yo les tenía a nuestros y nuestras panelistas. ¿Alguien que tenga algún último comentario? Yo solo quería señalar que sí. Si Respondí a algunas preguntas en el segmento de preguntas y respuestas. Pero creo que respondimos, por ejemplo, las preguntas de. Uh, quiero cerciorarme, porque sé que Tom tenía algunas preguntas. Él es bastante activo respecto de. ¿Cuánta agua sería necesaria a futuro para el plástico Y mi respuesta fue que esperamos solo utilizar agua para establecerlas inicialmente y que en los próximos 3 a 5 años pueda retirar la irrigación y que las plantas puedan sobrevivir por su propia cuenta aprovechando el agua somera en el subsuelo. Uh, y estas plantas deben tener raíces suficientes para ello para entonces. Gracias por, por ese comentario, Steven. Y si alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor, adelante. si me brinqué su pregunta, tal bien, también vuelvan a plantear. Y esta es otra pregunta para David Lowe. Dice, hasta ahora las cianotoxinas en la lagunas, la columna hídrica de la lagunas altas no se han elevado por encima del nivel de precaución, pero ¿qué ocurriría cuando se desequen estas cianotoxinas. No sé si alguien quiere comentar al respecto, pero creo que esa es una que le dejaríamos a David Lowe para la sesión de salud pública. Muy bien, ¿algún último comentario, pregunta de nuestros panelistas antes de que cerremos? Bueno, en el cuyo caso solo les agradezco y volvemos con Michael para sus comentarios de cierre. Bien, quiero agradecer en particular a usted, Alex, por moderar este panel. Desde lejos, donde usted está, está muy lejos de algún asalto, pero gracias por acompañarnos, Alex. No, me encantó. Tal vez lo, lo vamos a invitar. Muchas gracias a nuestros panelistas, Amato, Jessica, Brian, Steven, por sus excelentes presentaciones y me parece también por una conversación muy robusta y muy informadora. Uh, nos, nos han hecho muchas preguntas uh, con respecto del volumen de polvo, cómo se transporta en el sistema, incluso cómo se generan estos polvos. Así que, de nuevo, este seminario en línea se grabó, así será un recurso muy útil al que puedan volver para explorar algunas de estas respuestas. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos por su inversión de, de tiempo, de bastante tiempo, para participar en este seminario en línea. Uh, también agradezco a Carlos, que ha estado interpretando sin pausa dos horas, con mucha terminología técnica y. Algunos de ustedes estaban hablando un poquito rápido, pero por lo que pude escuchar estaba haciendo una buena labor de interpretación, así que agradecemos también a Carlos. Y de nuevo, este taller se grabó y se va a publicar en el portal de Pacific Institute en nuestra pestaña de videos en el próximo par de días. Si estén pendientes del siguiente seminario en línea, será sobre salud pública. Y apenas la semana pasada, creo, hubo un artículo interesante que se publicó en la revista Nature sobre la carga hídrica en la laguna uh, Salton y su impacto en sismicidad. Así que espero poder invitar también a estos autores y tal vez a otros geólogos para hablarnos de la influencia de los niveles de la laguna Salton en la sismicidad en la zona. Pero muchas gracias a todos y todas por uh, participar y por sus excelentes preguntas. Y gracias a nuestros panelistas. Y si estén pendientes del siguiente. Gracias a todos y todas.